Ponele, pues. Ya está, pues. Checa, man. Bueno, señores y señores, he regresado aquí Ranger presente para sus streams. Hoy el día ha estado horriblemente caliente, como estamos hablando con Khan. Ha estado detestable este calor. El aire lo hemos tenido en una temperatura súper baja y hambre. O sea, está más fresco que afuera, eso definitivamente sí. Pero hambre, horrible. Bueno, pero estamos viendo aquí Lara con un pocket bien raro, con ese Incineroar como si fuera Soto. No lo mata con ese forward throw, no creo que iba a ser suficiente. Al menos no para ahorita. Trata de matarlo para arriba con el side B. No sé si es que lo hizo adrede o falló completamente el comando, pero eso sí estuvo raro. Bueno. Catástrofe ahorita de parte de... De parte de Cromático en esa palutena. Bueno. Lara matándose, quitándose ese stock. Realmente un poquito cuestionable. No sabría decir exactamente qué le sucede. Bueno, realmente aquí ninguno de los dos personajes está jugando con sus mains. Porque Lara realmente usa Banjo y usa a Snake. No sé qué está haciendo con Incineroar. Mientras que Chromatic, bueno, tiene bastante tiempo de estar usando la palutena. Pero realmente su main de toda la vida, o al menos que todos nosotros conocemos, ha sido Link. Entonces sí es. Sí, es medio raro. Animal Crossing. Porque deja de estar hablando estupidez. Bueno. Upa, tiene que tener bastante cuidado. No lo agarra con ese Opsmash. Se lo pasó por 3 píxeles los pelitos. Le va a hacer el sweet spot. Lo hace, señores y señores. Quedan 1-1. Vamos a ver qué pedo. Trata de buscar ese hard read con el Opsmash. No lo consigue, pero igual. Podía darse ese lujo de fallarlo, ya que está en 0%, solo con eso 37, y bueno, está en kill percent. Lara también tiene que aprovechar ese rage, está en 143%. Ahora, muy bien, ese air dodge le hace... No, ese no es ni two frame, pero muy buen castigo en el edge, con ese down tilt. Además, esta rota le hace el backer, falling backer de la plataforma. Y señoras y señores, eso fue suficiente para que Chromatic se lleve el primer juego con su palutena. Lara, vamos a ver qué pedo, qué está pensando, porque vamos a ver. Cámara del player 2, siento que hay bastante zoom aquí, vamos a ver. Pero siento que hay zoom. Escucha, no hay zoom, ni modo. Vamos a ver con qué personaje se van, porque realmente espero que se tiren esos mains. Bueno. Lara con esos picks bien raros. Ahora estamos con Palutena. Ve, ahorita ahora estamos con Rob. Un poquito extraño, mi pana. Vamos a ver. Oigan, Paul tiene ahí al fondo. Tiene el opening de Sakura Card Captor. Paul ya ratos tiene aquí con pura música de openings de anime. Qué exagerado. Y hay Mara que la está cantando también. Ey, aquí estoy yo también. Bueno, muy bien, Down Smash. Muy buena respuesta de Lara. Está buscando ese hard read. No lo consigue. Este Chromatic quería castigárselo haciendo un falling backer. No lo consigue. Le trata de hacer ese counter. No lo logra. Está en una posición muy extraña. No lo conecta. Pensé que le iba a agarrar. Ese trompito no lo consigue, hace doble fair, si no funciona uno, vamos a buscarle conectarle el otro. Le funciona perfectamente bien.
Metal Biker. Está buscando, le tira el trompito, no lo consigue. Trata de buscarse. ¡Uy! ¡Muy buena! Tiene que tener bastante cuidado, pensé que iba a morir. Necromatic. Está buscando, no lo logra. ¡Uy! Tiene que tener bastante, bastante cuidado. ¡Hey, los minis! Este. Bueno, sin work, ¿y vos qué pedo? ¿Por qué no viniste? Confirme si existen apicas aún. Confirmo, querido amigo sin work. Aún están apicas aquí presentes. Solo una cosa te voy a decir, man. Esta refri está desde la una prendida y créeme que los frescos no están helando rico y ni el aire, man. Definitivamente está mucho más fresco que afuera. Afuera está horrible. Estamos a 40 grados, aún a ser para las 6 de la tarde, man, pero podemos estar peor. Vaya, caete, cae Rigio. Por favor, vení. Vos me pajeaste diciendo que iban a venir los maestros de Street. No vieron ninguno. Pero no solo eso, veníme a salvar del televisor. Vos lo tiene capturado con openings de anime. ¿Qué onda? ¿Ganaste tú? ¿Cuánto ganaste? Vaya. Vaya, está bueno. ¿Cómo que Freddy? ¿Cómo que Freddy? ¿Ah? Ah, después dijiste, gané 3-0, preñé a Freddy. Ajá, vaya. Ajá, ¿vas con quien gane estos dos? Me pagaron a mí también, culpa mía, no es tu fe. Dale, ven, no cagation. Aquí sufrimos todos. Y el Summit, querido amigo, te tengo buenas nuevas. El Summit está cooking. I'm cooking something para el Summit. Y el Summit va a estar muy, muy, muy bueno. Vaya, ahora Paul puso openings uy, creo que estoy mucho aire. Paul ahora está basado, ya está poniendo opening. Ahorita tiene el opening de Pokémon, pero Low G, el de la primera temporada. Esos sí son buenos openings. Atraparlo. Pero fíjate que de los openings de Pokémon me gusta más el de Yoto. Pokémon Yoto. Bueno. Muy bien, no sé qué estaba buscando ahí Chromatic. Realmente jamás iba a conectar con ese Opsmash. Aún así no hubiese hecho el Air Dodge. Este Lara. Se le está dificultando ahorita a Lara quitar las stock con este rob. Chromatic peligra, le hace un buen Air Dodge. Si no, de no haberlo hecho, le quita ese stock. Viene Lara, le hace ese Nair. Viene Chromatic, le responde con un pivot grab. Back throw, le conecta el Explosive Flame. Señoras y señores, vamos 1-1. Chromatic. Ah, perdón, 1-1, ¿cuál 1-1? Vamos 2-0. Lara no ha ganado ni una. Lara, 2-0, Bamba. Vaya. Vemos que Chromatic no ha votado.
por estar aquí solucionando problemas técnicos de la computadora. Acabo de darme cuenta que Lara ya dejó de tirar a Rob. A personajes todos, picks bien random. Ahora está tirando a su main, en este caso, a Snake. Tiene potencial de ganar esta. Imagino que si gana esta, la segunda, la siguiente match la va a tirar con Banjo-Kazooie. Son dos de sus personajes con los que mejor se va a manejar. En este caso, puede meterle bastante presión a Palutena. No logra hacerle el read, pero lo condicionó bastante bien. Se tardó mucho al activar ese C4. Realmente hubiese conectado, hubiese quitado ya ese stock. Pero bueno, no hay problema. Lara está cómodo, le mete el up tilt, le quita ese stock. Lara cómodamente está en 73%, le mete ese nair. Trata de leer una opción en la plataforma, no lo consigue. Saca la grada, no lo deja que conecte los golpes. Le explota la tercera granada, trata de ganar con un Nikita, no lo consigue. Se lo levanta la granada, no aprovecha, le mete otro tilt, no es suficiente para quitarle ese stock. Ahorita por lo tiene hasta 107%, estaba buscando el backdoor, no lo consigue, esa granada salió salvadora. La granada no lo salvó, ahorita le mete el Explosive Flame. Lara no estaba preparado para el reaction time de eso y le quita la segunda stock. Ambos jugadores 1-1 con las stocks y Lara dije, no, Perrin, vení para acá. Déjame, te hago un parry y te respondo con la clasiquiña. Con un up tilt. Excelente, excelente. Muy buena opción de Lara. Vamos 2-1. Lara aún tiene chance de remontar esto. Vamos a ver cómo puede ver. ¿Cómo le puede ir, de hecho, realmente? Porque ni me fijé que stage seleccionaron realmente. Pero esto está bastante tedioso, queridos amigos. Mega Man, ¿cómo así? Es Nick. La leyenda de Nick. Bueno, el Lara regresó con Snake y Chromatic regresó con su Palutena. Vamos a ver cómo están las brackets porque también me interesan. Bueno, se nos va a tomar un mini break como de 2 minutos. Estoy sudando con estos headsets. Ya vengo.
Game!